justamente nosotros apreciamos el valor del agua y dentro de lo que es la vida del ferroviario, nosotros tenemos un tanque que tiene más de 100 años y que justamente ahora va a ser, después de tantos años, creo que fue una de tus, no sé si tu grandes sueños, pero era la idea de que restaurar todo este tipo de cosas del ferrocarril. Este trabajo que se va a realizar, más que nada se le va a hacer una reparación integral para que pueda seguir funcionando como fue en sus primeros años de vida San Antonio. Yo creo que es una buena medida la que han tomado con llevarlo a Punta Verde. Recordemos que ese lugar es donde partió el primer tren presidencial aquel 20 de marzo del año 1910 con el presidente Pedro Alcorta, y es un lugar realmente histórico que va a encauzar directamente con este elemento un pedazo de la historia de San Antonio. Ocurre una cosa: quienes hemos vivido aquí, quienes hemos crecido aquí, quienes sabemos de todas las vicisitudes que hemos pasado con respecto al agua y la vida dura que nos tocó vivir desde muy chicos, esto para nosotros es muy, muy importante en el recuerdo, porque realmente fue plasmándose de a poco la vida, no solamente de nuestra generación, sino de generaciones venideras, con el ferrocarril siempre como el principal elemento y la principal fuente de trabajo. Por eso que no nos olvidamos, todos quienes estuvimos de una u otra manera teniendo los servicios del ferrocarril, esta historia que yo creo que por muchos años todavía va a seguir latiendo.